y niños, jóvenes y no tan jóvenes. Aquí estamos concretando en la realidad misma una idea que surgió hace varios meses, el año pasado, y que yo considero que es una idea revolucionaria. Así la califico. Las ideas, cuando son hermosas, son revolucionarias. Esta es una idea que se vuelve realidad, hermosa y revolucionaria. ¿Por qué es hermosa? Porque indudablemente, al subir los 8 estadios de los 12 edificios que están aquí en este barrio, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y ir entrando cada uno de sus salones, aún el vecindario no se da cuenta de qué hay adentro. Entrar a cada uno de los salones y ver y oír a los niños y a las niñas y a los jóvenes del barrio, de la localidad, de los colegios públicos, aprendiendo a tocar, a construir música, a construir arte, a construir el baile, a construir la canción, a construir el texto literario, la novela, la poesía, la obra de arte, a construir el arte. Niños que estaban separados y segregados de esa sensación, que solo era para unos y para otros no, lo que llamamos la segregación social, hoy aquí comienza a ser para todos y todas. Y ese todos y todas es un cambio del mundo, una idea hermosa, pero también, caballero, revolucionario. Cambiar el mundo. Por eso, cada... ¿qué dice tu camiseta? Yo... ¿qué dice? No veo. ¿No ves? Y mira la que ve ahí. Yo voy a cambiar el mundo. Yo voy a cambiar el mundo. Todas y todos vamos a cambiar el mundo. Esa es precisamente la idea central que genera la sensación, la creación del arte. La posibilidad de cambiar el mundo. Por eso estos 12 edificios llenos de niños y niñas, 2000 y pico, estaban hoy ahí, estarán siempre, rotarán todos los días más y más colegios. Así que se volverán no solamente 2000, se volverán 5000. En la medida en que estos edificios que llamamos clan se extiendan a otras localidades de la ciudad, entonces ya no serán 5000 niños, sino serán 10000, 20000, 30000, un cuarto de millón, un millón. Toda la niñez bogotana percibiendo, viviendo y construyendo lo que es el arte, la fuerza liberadora del arte. Por eso aquí no solamente han venido 2500 niñas y niños a bailar, a danzar y a tocar, también sus profesores y profesoras. No son el maestro tradicional del colegio, son los productores de cultura del barrio y de la localidad, el conjunto de rock, los que ya aprendieron, los artistas, el grupo de teatro, el grupo de danzas de la localidad, el poeta, el escritor, la escritora, la que le van a enseñar a sus propios niños y niñas en la localidad el arte. Luego, no es solamente un movimiento de democratización de la cultura, sino que además es una forma, al pagarles a ellos con presupuesto público, de construir y fortalecer un poderoso movimiento cultural diverso, nacido en el barrio popular mismo, en la localidad misma.
Y por eso no solamente han venido aquí los niños y las niñas con sus camisetas de yo voy a cambiar el mundo. Vamos a cambiar el mundo, estamos cambiando. Y no solamente han venido los artistas de la comunidad, del barrio, de la localidad, sino que también nos han acompañado aquí importantísimos artistas, actrices, actores, pintores, cantantes, de lo más connotado del mundo artístico colombiano, han venido también aquí a acompañarnos en la inauguración de este, el clan. Los amigos del clan se llaman. Los artistas más famosos y los constructores del arte más destacados de Colombia van a configurar una hermandad, una logia, o como queramos llamarlo, una hermandad que se va a llamar los amigos y las amigas del clan. ¿Qué significa clan? Centro Local de Artes para la Niñez y la Juventud. Clan. El clan, la familia, así se llamaba antes la familia, el clan, porque era la familia expandida. El clan somos todos y todas juntos. El clan para cuidar los niños en primer lugar, las niñas. El clan para producir la cultura. El ser humano no se desarrolla por cuánto dinero tenga en el bolsillo. No es más el que más tiene en el bolsillo, medido en monedas, ni es menos el que menos tiene en el bolsillo, medido en monedas. La sociedad más poderosa del mundo no es la que más armas tenga. Triste ilusión la que nos vendieron en Colombia de pensar que entre más cohetes, más aviones, más bombarderos, más buques, más tanques de guerra y más fusiles, seríamos más poderosos. ¿Qué va? Somos más pobres. La sociedad es más poderosa no por tener armas, sino por tener saber y por tener cultura. La sociedad más poderosa del mundo es aquella que sepa más, que conozca más y que construya más belleza. El desarrollo humano se mide por belleza, no por billetes, y muchísimo menos por fusiles. Así que aquí, en este momento, para que ustedes todos no se me cansen, estamos inaugurando belleza.